Choque de Córdoba visitaba el Choque de Villa María en el sur de la provincia. El equipo local ingresó con Ferreira, Santiago Garrido y Rosa, Francisco Garrido, Blanco, Werner, Smith, Pigni, Valarino, Mabel, Bono, Vico, Jeremías, Brondelio y Boaglio. Por el lado del equipo de Córdoba Capital, Hugues, Palomeque y Devoto, Molini, Montero, López, Gotti y Cugnini, Blanco, Plans, Bogado, Massín, Dehesa, Busdrago y Segura, el fullback. El primero en romper el cero a los 3 minutos iba a ser el equipo de la Herradura, pero de camiseta roja y blanca, el Jockey Club Córdoba. Plans, que la libera con Molina, el segundo en línea, que la hace muy bien para Julio Dehesa, que rompe una marca, va al piso, la van a liberar para que Marcelo Blanco ya disponga juego con otro delantero que va de punta. El jockey que tenía control de pelota de arranque. La dinámica que le ha dado Ignacio Plans de 10 realmente es asombroso. Se corta para que el que anote el try sea Martín Bogado, el jugador del Jockey Club Córdoba. Con la conversión de esa dejaba las cosas 7-0 para el conjunto visitante, y a los 12 minutos va a llegar esta acción. El line otra vez, el mol que se arma de Jockey Club Córdoba, una formación importante en el rugby cordobés para que llegue el try de Palomeque, y otra vez con la conversión de Dehesa ha dejado las cosas 14-0 para el hípico cordobés. El Jockey de Villa María no hacía pie, le estaba costando mucho como le viene costando en esta competencia, por eso tuvo que resignarse a los 14 minutos, romper el cero a través del botín de Facundo Boaglio. Y a los 22 minutos, el Jockey otra vez iba a tener el control de pelota con sus delanteros a partir de esta formación. Del line, Palomeque que ingresa la pelota para que Cugnini, el tercera línea del equipo de camiseta roja y blanca, un jockey de Córdoba de gran presente, va a llegar al try, que con la conversión de esa, el jockey ya ganaba 21-3, ya promediando el primer tiempo. A los 25 nos vamos de este primer tiempo, va a llegar esta situación después del scrum, buen movimiento del conjunto verde, mucha velocidad en ataque para que llegue el try de Jeremías, y con la conversión de Boaglio dejar las cosas 21-10, un resultado que se asemejaba un poquito más a lo que sucedía en cancha. Buena acción en ataque del conjunto del Jockey Villamariense. Pero a los 28, el penal de Dehesa le daba 3 puntos más al Jockey Club Córdoba, y a los 33, para cerrar esta primera parte, llega esta acción. Nuevamente el conjunto rojiblanco en ataque, llegaba ya la ventaja por parte del árbitro del partido para que vaya a llegar el try de Busdrago, aquí cerquita de la bandera, para cerrar así un parcial de 29-10 a favor del conjunto visitante. En la segunda parte todo iba a cambiar, el Jockey de Villa María iba a mejorar en su juego, el Jockey de Córdoba sabía que había logrado una diferencia importante, la manejan muy bien los backs, la pelota le llega a Boaglio para que sea en definitiva Mabel Bono el que anote en la punta izquierda, que con la conversión justamente de Boaglio, el Jockey de Villa María ya dejaba las cosas 29-17. Y a los 17 minutos, otra vez con una fórmula bastante parecida de Lainey Moll, con Molina que la baja de manera prolija, y el pack de forward del Jockey que empieza a avanzar, empieza a someter por esa vía para que sea Palomeque el que estire diferencias, y el Jockey ya empieza a darle forma a un gran triunfo en el sur de nuestra provincia. Pero el que iba a tener la última palabra en este partido iba a ser el equipo local. Después de esta reacción, la toma Facundo Baglio, que gana muchos metros, va al piso, sigue habiendo control de pelota del equipo dirigido por Sebastián Dominici, Garrido, Jockey de Villa María que tiene control de pelota, va a pasar por la mano de los forwards para que ahora sí la pelota le llegue a Blanco y deje las cifras definitivas con el cual el Jockey de Córdoba iba a vencer al hípico en Villa María. De esta manera va a seguir siendo el escolta del rugby cordobés el Jockey Club Córdoba, que en Villa María logró un triunfo importante. Recordemos que el Jockey siempre, después de ganar un partido como lo fue el clásico cordobés, después se caía. Acá logró mantener la ventaja y fue triunfo del Jockey Club Córdoba sobre el Jockey de Villa María.